La Alcaldía de Pasto y el PDT Nariño capacitan artesanos del barniz de Pasto en tecnologías digitales para la comercialización de sus productos. A través de la Estrategia para la Difusión Digital con Enfoque Comercial del Oficio de Barniz de Pasto, se busca capacitar a los artesanos del barniz de pasto Mopa Mopa en temas digitales, lo cual les permitirá generar contenido para redes sociales y posteriormente implementar una estrategia comercial digital. Nosotros tenemos dos enfoques en estos talleres. Entonces, el primero es el fortalecimiento a través de una estrategia digital para el uso y el manejo de redes sociales de los artesanos que se encuentran vinculados en la cadena de valor del barniz de pasto. Entonces aquí nos encontramos con artesanos del barniz de pasto, también hay artesanos que trabajan el torno en la madera, artesanos que trabajan la talla en la madera, que son las personas pues encargadas de darle circulación a todo este ejercicio del desarrollo de productos artesanales, y estamos trabajando con ellos en el marco de un proyecto con Alcaldía de Pasto y PDT, que consiste en el fortalecimiento de las unidades productivas en cuanto al tema de marketing digital y estrategias comerciales en cuanto al manejo de redes sociales. El segundo capítulo tiene que ver con el desarrollo de unos productos, de una co-creación que vamos a desarrollar con unos artesanos también vinculados a la misma cadena de valor, pero para ello lo que nosotros hicimos fue una convocatoria para seleccionar a las personas con quienes vamos a desarrollar esos productos. Y esa muestra de productos será exhibida y comercializada pues en el marco de una estrategia que también tenemos ya pensada y desarrollada con las entidades de PDT y Alcaldía de Pasto. Nosotros en esta pandemia que sufrimos casi por 2 años hemos estado un poquito mal. Nos hemos sentido muy mal porque no tenemos cómo presentar nuestros productos ni cómo venderlos, y realmente nuestra economía se vino como al piso. Estos proyectos que se están presentando por parte de la Alcaldía de Pasto me parecen muy buenos, porque para, por ejemplo, en la cuestión del manejo de las redes, unos programas que los desconocía y que ahora los voy a conocer. Tengo muchas cosas que presentar y sí me gustaría aprender cómo poder utilizarlos en mi producto, cómo lo puedo presentar o cómo se lo puede presentar para que el público quede impactado y lo mire.